¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Xpilot Gamer MX. Ahora estamos en la ciudad de Miami con destino a las Bahamas. Este vuelo es verdaderamente corto. Lo que estamos haciendo ahorita es yéndonos a la pista de despegue. Quise hacer un recorte pequeño en cuanto al carreteo y en cuanto a la salida. Ya en un video futuro lo podemos poner, porque aproximadamente se tarda en 10 minutos en hacer este carreteo ya con toda la programación al FMC, a la pista de despegue, un poco más, un tiempo considerable. Entonces esto lo recorté, pero bueno, les quiero presentar la aplicación de Airport BS. La verdad es que esta aplicación está genial porque me permite orientarme acerca de las pistas de despegue y aterrizaje. Dependiendo de la puerta donde estemos del aeropuerto, de cada aeropuerto, de cada zona, esta aplicación nos va a integrar lo que son las pistas de despegue, las pistas de aterrizaje y los caminos que se usan para llegar a las pistas y a las puertas de cada sala de cada aeropuerto. Entonces esta aplicación es de paga y tienes que pagar. La verdad es que yo lo veo bien. ¿Por qué? Porque te sirve mucho para orientarte. Y bueno, vamos a preparar todo, vamos a prender el auto throttle de velocidad, vamos a bajar los flaps al 5%, que sea normal para cualquier avión, aunque hay muchos que necesitan más flaps, ¿no? Que son más grandes, es más porcentaje de flaps. Apagamos luces de carreteo, prendemos luces de despegue. Bueno, cambiamos la altitud a 13.000 pies porque la verdad es un vuelo, como les repito, bastante corto. Pues bueno, ahorita no lo veo más, vamos a ajustar los cursos. Ajustando los cursos a 0.94, de tanto de cabina como piloto como computadora, nos vamos a despegar. Y creo que todo está bien, tenemos luces, tenemos todo, ya tenemos los flaps abajo a 5%. Entonces pues vamos a activar el auto throttle y despegamos. Como pueden ver, yo la verdad es que no estoy haciendo nada, ya todo está programado en el FMC. Si tú le aprietas el botón N1, automáticamente va a tomar la velocidad de despegue, que en un próximo video les podré mostrar, porque voy a hacer un tipo tutorial, que en verdad para tutoriales ya hay muchos en la red, en YouTube, pero también hay muchos desinformados y hay muchos que te puedan ayudar mucho, como voy a mencionar futuros con los que yo me guié. Y bueno, en español yo les puedo apoyar en cuanto a la programación de algún FMC o alguna instalación o plugin. Aquí vamos bien al descenso, al despegue. Como pueden ver, se ve increíble. Hay algunos paquetes, esos paquetes de HD, de High Definition de aeropuerto, pero hay que conseguirlos. Está marcando un error de en cuanto a ángulo de despegue, ya lo corregí. Y ahorita lo que vamos a hacer es activar el piloto automático para que él solo, el avión, nos lleve con los datos introducidos en el FMC. Hasta 10.000 pies vamos a poder apagar las luces de despegue o aterrizaje. Entonces tenemos ahí algo que cortar de en cuanto a las luces. Y ahorita me quedé pensando en cuanto al error que está saliendo en el tren de aterrizaje. Muestra un error en cuanto a que no se ha replegado bien las llantas. Entonces ahorita lo vamos a corregir. Me quedé así porque vi el error en cabina. Ahorita vamos bien. Como pueden ver, se ve increíble. La verdad es que este juego me fascina por las vistas que tiene. Y hay estos paquetes de High Definition por cada aeropuerto y cada ciudad. Se pueden conseguir, creo que se pueden comprar, pero necesito investigar más del tema. Si sabe alguien de esto, le agradecería el comentario aquí. Bueno, vamos a seguir volando. Yo ahorita no me despido, me regreso con el aterrizaje, que en verdad está increíble. Los dejo.
¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya vemos la pista de aterrizaje. Ahora ya está todo programado. Ya nos está captando en tierra el ILS. Esto es una herramienta que se usa en los aeropuertos y en los aviones por medio de radio para poder localizarte y decirte en dónde estás y te pueda alinear así directamente a la pista. Este ILS se usa en la parte de piloto automático con base en una llamada de radio hacia el aeropuerto y decirles, bueno, vamos a hacer el approach por ILS para que este sea automático. Esto en tiempos de niebla o de lluvia o de nieve, bueno, cuando no hay visual en la pista, pues bueno, el ILS lo que hace es que te alinea hacia la punta de la pista para que hagas el aterrizaje. Esto fue lo que me pasó en Canadá, en donde el avión no pudo aterrizar por falta de instrumentos de niebla. Eso fue lo que nos dijeron nuestros amigos, pero bueno, vamos, seguimos bien, 400 pies, seguimos bajando, tenemos flaps a full. Ya nos captó este instrumento otra vez, en donde es el final approach, y listo, estamos llegando a la pista de aterrizaje y al aterrizaje. Vamos a 191 nudos, estamos vamos bajando muy rápido, pero bueno, ahorita con los frenos de motor, con la reversa del motor y con los flaps y el freno aerodinámico y del avión, yo creo que no vamos a tener ningún problema en frenar a tiempo. Sí, ha habido ocasiones en que me he despistado, pero bueno, es por falta de esto. La última vez fue casi por turbulencia, porque el avión lo tuve que bajar de un lado para poder aterrizar, pero si no tengo el control adecuado tampoco para poder manejar el avión, necesito comprarme unos joysticks. Estoy configurando nada más con el control Elite de Xbox, es con el que estoy haciendo algunas maniobras, pero bueno, sí hace falta comprar algunos joysticks para mejorar esta experiencia de X-Plane 11. Y bueno, hice un corte también de carreteo. Esta pista está muy larga, ya vamos a la mitad. Entonces ahorita, miren, ahí viene un avión y se aventó como si fuera camionero. No, la verdad es que estamos en X-Plane, un vuelo virtual. La verdad es que, es como les comentaba, es un 80-85% de realismo en este simulador de vuelo. Entonces, pues la verdad es que para los pilotos sería genial tener este en su computadora y que puedan, en vez de estar trabajando, jugando, ¿verdad? No creo. No, la verdad es que está muy muy bueno este simulador de vuelo. Y también lo que, desde mi particular punto de vista, es que veo el avión, el aeropuerto bastante vacío. Debería haber más edificios, no sé, más casas, más caminos. Digo, en las Bahamas es una isla, pero bueno, finalmente creo que ya está atascado de casas y de turismo. Entonces yo creo que debería de haber más edificios aquí en X-Plane 11, en el juego virtual. Pero bueno, también es, no sé si sea un pack, un SNL pack que podamos conseguir. Necesito investigar acerca del tema. Si alguien sabe de eso, de cómo las ciudades de los aeropuertos se pueden conseguir las casas o los edificios, o es un escenario de un pack que tengamos que instalar a algo, yo lo voy a investigar también, y si lo sé antes lo publico en el canal. También hacer mención de algunos youtubers que están con X-Plane, que son bastante geniales. La verdad tienen conocimientos muy vastos en cuanto a X-Plane, y en un futuro hablaré de ellos y espero que pueda hacer un vuelo virtual con ellos en España. En alguno está en España, los dos que he visto, y uno en Estados Unidos o dos. Entonces creo que esto haría bien. Futuro, para un futuro próximo, también voy a comprar dos aviones, un 747 y un A320. Entonces ya vamos a dejar de usar el Cibo, que esto fue gratis, que lo está dando gratis. Si lo buscan en la red, está gratis en la página de X-Plane. Entonces, pues ya para darle más realismo a la cabina y ahora sí que tener un mejor avión y más grande, ¿no? Pues bien, amigos, los dejo. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Fue un aterrizaje excelente. Entonces, pasamos buen tiempo. Les agradezco su vista y espero sus comentarios. Cuídense.